La Comisión Coordinadora del Transporte Público, COCOTRA, señaló que el Día del Niño no se estará cobrando pasaje en la tarde. El COCOTRA, en coordinación con el ayuntamiento, propiamente el presidente municipal en persona, estuvimos platicando sobre esto, y el evento que va a realizar el DIF en la explanada del ayuntamiento, estamos considerando participar todos. El ayuntamiento está haciendo su parte, algunas otras dependencias incluso están aportando y haciendo también su parte, y en coordinación con el DIF estamos trabajando para el evento del Día del Niño, y a nosotros como coordinador del transporte nos toca en este caso, bueno, pues facilitarles el transporte a los niños el Día del Niño. De 4 a 10 de la noche van a participar con nosotros todas las líneas, todos los coordinadores de las rutas y los dirigentes. Están participando ahorita de manera voluntaria, de manera altruista, para no cobrarles el pasaje a los niños. Va a pagar el pasaje su acompañante, los adultos, el papá que venga con ellos a visitarnos al evento del Día del Niño, pero sí el niño está exento del pago de pasaje ese día. Nosotros todas las líneas, Guacamayas, La Mira, Playa Azul, todas las líneas, salvo aquellas que no pasan por el ayuntamiento. Solamente una ruta no entró a este acuerdo. Tenemos una ruta nada más, tenemos una ruta la que es de la colonia La Villita a Lázaro Cárdenas, es la morada, es una ruta morada de la morada de la Villita, que tampoco va a participar con nosotros, pero no va a participar con nosotros porque realmente se negó a hacerlo. Entonces lo veo con tristeza, más bien hasta con preocupación, de que esa ruta dijo, yo no participo con ustedes, y por ahí menciona que no lo tomamos en cuenta. Yo recuerdo que sí lo invitamos, pero no sé cómo se dieron esas cosas, pero sí una disculpa a los usuarios de la ruta La Villita, a los niños de esa colonia, que no les van a cobrar en caso de que allí vengan. Les pido de favor que salgan a la ruta del campamento obrero. Por el contrario, hay quien amplió este apoyo a los niños. Viniendo a Lázaro no les van a cobrar. Por ahí la ruta del campamento y algunas otras rutas nos están haciendo el favor de que, oye, los que no vienen al evento, que van al centro de Guacamayas, le digo, bueno, ya depende de ustedes. Dicen, no, tampoco les vamos a cobrar. De ese horario, de las 4 a las 10, tampoco les vamos a cobrar a los niños, aunque vengan al centro de Guacamayas, me decía el coordinador de ahí. Platiqué con Vargas. Herminio Vargas se llama uno de los dirigentes de esa línea, dice, no, dice, vamos a participar contigo y a los niños no les vamos a cobrar, aunque no vengan al evento, si van a Guacamayas o van a alguien, siempre y cuando vayan acompañados de los adultos. Así será como el 30 de abril, el pasaje para los pequeñitos será gratuito, informó para Nuestra Visión Noticias, Oscar Camacho.